Egunon guztioi, lehendakari jauna, humiltasun osoz. Aurreko legealdian irakasleen egonkortasuna sendotzeko hartu genituen neurri guztiak jarraipenik gabe geratu dira. Ondorioz, azken bi urte hautan. Ondorioz, interinitate indizek gora egin dute berriro ere. Horrek hezkuntzaren kalitateari dakarkion ezinbesteko kaltearekin. Horregatik egiten dizut galdera hau. Zein da zure plana? Irakasleen ezegonkortasun egoera hau zuzentzeko. Zein motatako enpleguaren lan eskaintza egingo duzu, zuk. Eskerrik asko, Zela Anderea, erantzuteko Uriarte Anderea zurea da hitza. Eskerrik asko, Legebiltzarburu Anderea. Gaur ez da lehenengo aldiz EPEI buruz hitz egin dela. Eta uste dut nahiko gure Erkoreka Sailburuak nahiko argibide eman digula. Eta baita EPEI buruz suposatzen duenari. Beraz, guretzat albiste ona dela, hau da, ja esan dugu, aterako dugula EPE bat, eta lanpostuak egonkortzeko aterako dugula. Eta gure eskura ditugun aukeren barruan, irakasle behin-behinekotasunari muga ipintzen jarraitzen dugulako. Ez ditzagun gauzak desitxuratu, errealitatea hauxe da, datorren urtean, euren lanpostu egonkortuko duten irakasleak izango ditugu. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Zela Anderea, zurea da hitza. Sí, señora consejera, pero procuremos hacer esta interlocución eficiente. Eficiente para la sociedad que la está esperando y eficiente para los representantes de los trabajadores que también lo hacen. Nos gustaría avanzar. ¿Avanzar en qué tipo de propuesta tiene usted? Tenga usted en cuenta que en la anterior legislatura sacamos 2.500 plazas. También había tasa de reposición, según ha dicho el señor Erkoreka, en 2011. Pero yo le voy a hacer una propuesta, señora Uriarte. En 2011 nosotros sacamos 1.511 plazas y no prevaricamos, negociamos. Por tanto, señora Uriarte, yo le pido que usted supere esa cifra. Supere esa cifra porque su estado es de mayor necesidad. Nosotros nos encontramos con una interinidad del 27% y la redujimos al 17%. Pudimos descender un 10% con 2.500 plazas en tres ofertas públicas de empleo. A usted le quedan dos años, supuestamente, para concluir la legislatura. Y usted tiene una tasa de interinidad que supera el 30%. Fíjese lo que le digo, el 30%. Y si sumamos los funcionarios provisionales, usted tiene una provisionalidad del 40%. Desde luego, el estado de necesidad está acreditado. Es grave. Por lo tanto, vaya usted, negocie, como se negocian otras cosas, nos lo acaba de decir el propio Lehendakari, que ha negociado otra serie de cosas, vaya usted a la Administración General del Estado y negocie con los ministerios competentes. Y negocie para que a usted le permitan sacar una oferta pública de empleo en el entorno de esa cifra. ¿Por qué razón? ¿Sobre qué fundamentos? Primer fundamento, estado de necesidad. Un estado de necesidad que en la comparativa sale en cabeza. Usted es la comunidad autónoma que más interinos tiene, y teniendo en cuenta que lo deseable sería alcanzar un 8%, ¿verdad?, y que también un gobierno tiene obligación de mantener un empleo público estable, sobre ese estado de necesidad y sobre su propio autogobierno, maneje, negocie con el gobierno y logre el efecto, consiga tener una oferta pública de empleo amplia. Y amplia no es 500 plazas, porque eso solamente compensaría la cantidad de personas que se jubilan al año, con lo cual usted quedaría en tablas. Usted tiene que conseguir superar aquella de 2011.
aquella de 1.511 plazas. Nada más y muchas gracias por negociación. Eskerrik asko.